Buenas tardes a todas y a todos. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, también conocido como Día Naranja, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Colima, a través del Instituto Electoral del Estado, les da la más cordial bienvenida al panel virtual Atención a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género ante el Proceso Electoral Local 2020-2021. El cual tiene como principal objetivo el dar a conocer a la ciudadanía las acciones llevadas a cabo por cada partido político en materia de prevención, erradicación y atención a la violencia política contra las mujeres, para lo cual se giraron invitaciones a todos y cada uno de los institutos políticos representados en el Observatorio y en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. La de la voz Arlet Martínez estaría fungiendo como su moderadora. Y la dinámica será la siguiente. Presentaré a cada panelista de acuerdo a su turno de participación. Cada panelista contará con 8 minutos para exponer las acciones que al interior del partido político que representa se han implementado o se pretenden implementar en materia de violencia política de género. Al final, y de ser posible en atención al tiempo, se abrirá un espacio para preguntas y respuestas de las personas participantes. Entonces, comenzamos en primer lugar. Escucharemos a la maestra Marta Elba Isa Huerta, consejera electoral presidenta de la Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género del Instituto Electoral del Estado, quien nos dará un mensaje y nos compartirá las acciones institucionales en materia de violencia política. Gracias, maestra. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto saludarlas y compartir este espacio con ustedes. Como ya se mencionó, en el marco del día 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres, se desarrolla este panel virtual a fin de platicar o conversar sobre el tema de violencia de género. Saludo con mucho gusto a la doctora Mariana Martínez Flores, presidenta del Observatorio y también directora del Instituto Colimense de las Mujeres, la maestra Marta Fernanda Salazar Martínez, del Partido Acción Nacional, la maestra Meli Romero Celis, del PRI, la licenciada Ángela Delgado, del PRD, la contadora Judith Sánchez, la licenciada Lourdes Torres, del Partido Verde, la licenciada Adaneri Sánchez, de Morena, la licenciada Katia Zaret Castillo, del Partido Encuentro Solidario, la maestra Nereida Chavira, del Partido Redes Sociales Progresistas, el ingeniero Miguel Fuentes Sony, del Partido Fuerza Social por México. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Comentarles que el pasado 25 de noviembre, justo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres y Niñas, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima aprobó los lineamientos para prevenir, erradicar y atender la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Estos lineamientos tienen la finalidad de difundir entre la ciudadanía, a través de un documento accesible, los procedimientos y herramientas legales que existen en la entidad para combatirla, siendo una guía sencilla y práctica de actuación ante alguna situación de violencia que atente contra los derechos político-electorales de las mujeres o el desempeño de un cargo. Estos lineamientos establecen que, de conformidad con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, algunas conductas que de manera enunciativa, más no limitativa, constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, como lo son impedir u obstaculizar el ejercicio de sus derechos político-electorales mediante la restricción de recursos, ocultamiento de información, aplicación de sanciones sin motivación y fundamentación, amenazas, amedrentamiento hacia su persona o familiares, obligarlas o instruirlas a realizar actos incompatibles a las funciones públicas propias de su encargo, etcétera. Se señalan una serie de conductas constitutivas de la violencia política de género,
de manera enunciativa, más no limitativa. Estos lineamientos también establecen que los partidos políticos, por su parte, implementarán los mecanismos internos que consten de forma pública para promover y establecer acciones para visibilizar, prevenir, atender, combatir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, con el fin de proteger y garantizar el acceso y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales, mismos que deberán ser entregados al Instituto Electoral antes del inicio de las precampañas y deberán dar cumplimiento a los lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para tales efectos, mismos que fueron aprobados mediante acuerdo INE-CEG 517-2020. Comentarles que en estos lineamientos también se establece el mecanismo o el procedimiento que se le darán a este tipo de quejas o denuncias, mismas que podrán presentarse ante el Instituto Electoral del Estado o ante sus consejos municipales electorales por cualquier persona por escrito, en forma oral o por medio de comunicación electrónicos, con las formalidades que establece el propio Código Electoral y el Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto. Y serán tramitados por la Comisión de Denuncias y Quejas a través del procedimiento especial sancionador y el Tribunal Electoral del Estado tendrá la facultad de resolución. Todo este mecanismo procedimiento viene aprobado en el Código Electoral de nuestro Estado, en la última reforma del mismo. Estos lineamientos también establecen medidas cautelares y de reparación, y entre las que se encuentran la indemnización a la víctima, la restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia en su caso, la disculpa pública y las medidas de no repetición. Asimismo, de conformidad con el Código Electoral para el Estado de Colima, las sanciones pueden ser, entre otras, amonestación pública, multa, pérdida del registro en conductas graves y reiteradas, o pérdida del registro como candidato o candidata en su caso, si ya está hecho el registro, cuando haya una sentencia firme por violencia política de género. Con el fin de llevar a cabo lo anterior, se constituye el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, cuya integración y funcionamiento se encuentra establecido mediante el acuerdo emitido por Consejo General del INE, el acuerdo INE-CEG 269 del 2020. Finalmente, es importante mencionar que estos lineamientos establecen la obligatoriedad del 3 de 3 contra la violencia, consistente en la obligación para los partidos políticos de solicitar a las y los aspirantes a una candidatura, a firmar un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo el supuesto de no haber sido una persona condenada o sancionada mediante una resolución firme por violencia familiar, doméstica, cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, delitos sexuales, delitos contra la libertad sexual o intimidad corporal, o que cuente con un registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios. Estos lineamientos pueden ser consultados en la página oficial del Instituto Electoral, así mismo se difundirán en sus redes sociales. Entonces, es importante ver que el Instituto Electoral del Estado dio cumplimiento a lo establecido en el Código Electoral en su última reforma, en donde se establece en su artículo tercero transitorio la obligación por parte de este instituto de emitir estos lineamientos antes del inicio de las precampañas, para que pueda constituir una herramienta para combatir la violencia de género ante este proceso electoral local 2020-2021 que está en curso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Marta, por su intervención. Destacamos de la misma la exposición que hace de los lineamientos de violencia política en razón de género recientemente aprobado por el Instituto Electoral del Estado, y entre las que se destacan los procedimientos que se seguirán en las quejas que se presenten por violencia política, el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género, así como el 3 de 3 en contra de la violencia. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la doctora Mariana Martínez Flores, directora del Instituto Colimense de las Mujeres y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Colima.
Gracias, doctora. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas ustedes. Agradezco mucho la invitación que nos hace la colega Marta Elba Isa Huerta, no solo como presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado, es que me congratulo de este tipo de eventos donde se conjugan las voces de todas las mujeres que representan a todos los organismos políticos del Estado, y que eso es muy valioso. Escuchar no solo lo que se tiene que decir desde las instituciones públicas, sino lo que tienen que decir las mujeres de los partidos políticos, es especialmente representativo con rumbo al siguiente proceso electoral, y por eso celebro este espacio que se ha generado, sí en el observatorio, pero sé que desde el Instituto Electoral del Estado de Colima es que han estado convocando a impulsar este tipo de eventos, y también desde la propia comisión. Yo quisiera comentar con ustedes dos aspectos de manera fundamental. En primer lugar, que lo que nos ocupa en los días naranjas tiene que ver con una lucha histórica que tiene un motivo, que es esta lucha por la democracia de las hermanas Mirabal, que hoy sabemos que son las hermanas Mirabal, pero que en aquel momento sabíamos que eran las mariposas, y que también por eso muchas mariposas son parte de los símbolos y signos del movimiento feminista, no por aquello que puedan representar en el imaginario contemporáneo, sino porque era el seudónimo que utilizaban las hermanas Mirabal en la lucha por la democracia de aquel país, y por eso también creo mucho que la democracia no se entiende sin la participación efectiva de las mujeres, y que la democracia no está completa cuando no hay condiciones para el ejercicio libre de los derechos político-electorales de las mujeres. El 25 de noviembre fue declarado como el Día Internacional para Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres a partir del año 2000. O sea, tampoco es que tenga tantas décadas. O sea, 20 años han sido apenas los que han transcurrido a partir de que la Asamblea General de la ONU estableció un día específico que tiene que ver con la fecha en que fueron encontrados los cuerpos de las hermanas Mirabal. Y que no es otra cosa, sino que lo que hoy conocemos como un feminicidio, la máxima expresión de violencia contra las mujeres, que termina por arrebatarles la vida de manos de quienes ejercen violencia de género contra las mujeres, por supuesto en este esquema patriarcal. Y en aquel entonces, en un esquema patriarcal que no quería abrir las puertas a la democracia y que no quería que en la democracia participaran las mujeres. Eso por un lado. Por eso estamos convocadas en el marco de los Días Naranjas. Por eso el Día Naranja tiene que ver con dos colores fundamentalmente, que es el rojo y el blanco. Es la fusión del rojo, que tiene que ver con la violencia, y el blanco, que tiene que ver con la paz. Es una fusión que llama a la resiliencia de las mujeres y que llama a la resiliencia de un movimiento que pretende reivindicar los derechos humanos de las mujeres y que pretende colocar sobre la mesa de discusión un espacio libre de violencia, un espacio en paz para las mujeres y un espacio que pretenda ser un camino que verdaderamente funcione para que el andamiaje institucional garantice y reconozca los derechos humanos de las mujeres que participan de la vida pública y política de este país y de todos los países que nos sumamos a la ONU. Por otro lado, quisiera comentarles que la reciente reforma, que ya la nombró la maestra Marta Isa, que tiene que ver del 2 de mayo de este año y que aborda la violencia política como delito, será trascendental y fundamental en el siguiente proceso electoral. Yo creo que todas aquí tienen la experiencia de pasados procesos electorales y que sabemos que aquello que nos ha sido de alguna manera incómodo, después lo reconocemos como un acto de violencia de género contra las mujeres. El no ocupar los espacios que tienen que ocupar las mujeres, el que cuando están en el camino, hay posiciones en el camino y condiciones en el camino que después supimos que eran violencia de género contra las mujeres. Hay condiciones que se dan como la restricción de uso de medios de comunicación, que en la práctica se siguen dando espacios dispares para hombres y mujeres, y que al final del día también creo que estos históricos lineamientos que decretó el Instituto Electoral del Estado y que después fueron no solo reivindicados, sino incrementados por la Sala Regional de Toluca, me parece que son muestra del trabajo que ha hecho la Comisión de Equidad, Paridad, y se me va otra palabra porque es un poco larga, la Comisión del Instituto Electoral del Estado, pero que tiene a cargo la maestra
Marta Isa, pues ha sido un parteaguas en la vida democrática y con rumbo a poder consolidar el derecho de paridad, no solo como un derecho, sino como un principio de la vida democrática del Estado mexicano y en particular del Estado de Colima. ¿Y por qué hablamos de esta reforma al Código Penal como trascendental? Porque hoy día cada una de las acciones que se cometan para frenar, para soslayar, para denigrar la imagen, la figura o los puestos, el acceso o el ejercicio de la vida pública o política de las mujeres, no solo será motivo de falta administrativa, sino que será motivo del ejercicio de una acción penal, que podrá tener incluso otras mismas consecuencias, como son la pérdida de los derechos político-electorales de la persona que ejerce ese derecho. Y creo que al final del día, lo que se busca en una democracia no es un sistema que reprima, sino un sistema que pueda consolidar un pacto social de sociológico, en términos sociológicos, donde las condiciones de todas las personas que integramos la sociedad se puedan dar así, en condiciones de igualdad. Considero también muy importante que no debemos perder de vista el Banco Estatal de Datos sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Mucho hablamos de las plataformas que hemos impulsado, incluso los bancos de deudores alimentarios y otras plataformas de agresores de violencia política. Desde mi punto de vista, creo que lo que se tiene que hacer es fortalecer el Banco de Datos de Violencia de Género contra las Mujeres, porque al final del día te permite homologar el registro y la búsqueda de los agresores por violencia política a nivel nacional, no solo estatal. Porque pensemos, por ejemplo, en candidatos o candidatas que son por circunscripciones, que no es lo mismo que son las elecciones locales. Y creo que a eso nos convoca poder también robustecer los mecanismos. Creo que también hay que estar muy abiertas a lo que nos queda pendiente en el tintero, y creo que este observatorio, el Observatorio de Participación Política, tiene en el tintero el presentar el protocolo para atender los casos de violencia política contra las mujeres para la siguiente jornada electoral. Y yo estoy segura que contaremos con las visiones, con los comentarios de todas y cada una de las mujeres que están aquí presentes, y que seguramente estoy cierta de que el liderazgo de la maestra Marta Isa y de las demás instituciones nos llevarán a contar con un protocolo que pueda garantizar el ejercicio libre de las actividades políticas electorales en el siguiente proceso electoral, y que, como siempre lo he dicho, que nos unan las coincidencias y que no nos dividan las diferencias. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Mariana Martínez por su intervención, en la que destaca el origen, nos remonta al origen del Día Naranja, a la lucha histórica de las hermanas Mirabal, quienes finalmente y en busca de esta igualdad y de esta democracia incluyente hacia las mujeres, pues fueron víctimas de feminicidio. Destaca también la maestra la reforma en materia de violencia política, la reciente reforma, y hace una mención de la reforma del Código Penal y finalmente del compromiso del observatorio respecto de la emisión del protocolo de violencia política. Antes de dar el uso a la siguiente panelista, les pido a quienes están en esta sala de videoconferencias y que no son panelistas, favor de apagar sus micrófonos para evitar que el sonido interfiera en las participaciones. A continuación, cedemos el uso de la voz a la maestra Fernanda Salazar Martínez, quien es representante del Partido Acción Nacional ante el Observatorio. Tiene el uso de la voz, maestra. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. En esta ocasión estamos representando Acción Nacional en este foro. Yo celebro que estemos siempre encontrándonos en estos espacios en el marco del 25 de noviembre en atención en contra de la violencia contra la mujer, que creo que todas aquí hemos vivido algún tipo de violencia, todas aquí nos hemos dedicado a la labor pública justa y precisamente porque no queremos que lo presencien más mujeres mexicanas, y por qué no decirlo también incluso a nivel internacional. Y bueno, empezamos desde el ámbito local. Para arrancar, nosotros desde el partido contamos de entrada pues con la Comisión Especial de Atención a Violencia contra la Mujer, una comisión en la que de manera local mantenemos activamente un estudio cuantitativo y cualitativo de casos de violencia contra las mujeres en militancia y en colaboradoras que se encuentren dentro de todos los comités municipales y a nivel estatal. Acción Nacional está muy comprometido justamente con la participación de las mujeres desde elecciones pasadas.
yo de entrada felicito al Instituto Electoral desde la elección pasada en la que me tocó participar como candidata a diputada, al menos en mi espacio personal, en nuestro distrito, éramos puras mujeres, un hombre, y la verdad creo que ese ejercicio fue sumamente enriquecedor para todas porque vivimos una elección en donde no se presenció realmente una campaña negra o una agresión muy intensa, como la hemos visto en medios en otros procesos con los candidatos. Y creo que mucho va de la mano justamente de lo que mencionaba la doctora Mariana, de sumar fuerzas en lugar de diferencias, algo que creo que todas debemos recalcar y a lo que invito a todas, estemos o no en un proceso electoral, pero desde lo público, desde lo personal incluso, es no perder justo esta labor sororal y esta actividad de sororidad por el tema de la dependencia o del partido en el que nos encontremos. Creo que es sumamente importante que nosotros reforcemos esa bandera, la levantemos, porque no es una palabra que venga nada más de la actividad de mercadotecnia, sino es algo que nosotras debemos hacer día a día y ejemplificarlo para que la sociedad lo vaya normalizando como así debe ser, puesto que hacer valer nuestros derechos políticos es hacer valer nuestros derechos humanos como mujeres. Dentro de esta comisión, pues el partido también emite un protocolo de atención contra la violencia de la mujer, y es en este protocolo en donde justamente, bueno, para empezar se reparte de manera masiva a toda la militancia, a todos los comités, y se busca hacer estas capacitaciones, esta prevención, porque somos muy conscientes que la prevención es mucho más eficaz que solo la acción reactiva ante actos violentos. Este mismo protocolo justamente lo que hacemos es defender pues el tema tolerancia cero ante la violencia, dar a conocer el protocolo a toda la militancia de manera equitativa, de manera continua, los estatutos de atención a la violencia contra género, emitir las sanciones en caso de que existan actos violentos dentro del partido, y pueden llegar incluso a la expulsión de algún militante o incluso a la cancelación de alguna precandidatura o candidatura en su momento. También buscamos el facilitar, fortalecer la red de abogados que tenemos en el partido, aumentar el número de abogadas que se tienen en Acción Nacional, justamente para atender y dar recolección, atención especializada a estos expedientes en caso de haberlos en más de uno de los municipios o a nivel estatal. De esta manera también damos a conocer y priorizamos el fomento y el reconocimiento a las mujeres panistas que han hecho una diferencia con el largo de los años. Hemos estado muy acostumbrados, creo que Acción Nacional ha abierto los ojos en estos periodos justamente para promover qué labor han hecho mujeres panistas y que han sido de valor, y para que más se vean impulsadas, se vean fortalecidas, se vean motivadas a participar ya sea un proceso electoral o a procesos internos en los cargos dentro del partido mismo. Yo recalco mucho esto que menciono. Creo que si bien el día de hoy venimos representando un partido, lo principal es que venimos representando a un grupo enorme de mujeres mexicanas. Somos el porcentaje pues más alto en México. Tenemos un nivel de jóvenes mujeres altísimo que han vivido un tema de todavía violencia, no solo política, sino de estereotipos de género, bueno, ya lo hemos mencionado con los casos de los feminicidios, el número que tiene Colima en el caso de los feminicidios, y es nuestra labor que si el día de hoy de alguna manera nosotras estamos en un tipo de reflector, pues hacerlos notar, tomar esas voces y reflejarlas en acciones que mejoren a toda la sociedad y no únicamente a las militancias. De manera muy concreta, creo que Acción Nacional, más bien aseguro, Acción Nacional está comprometido con el tema de impulsar y aumentar el tema de participación de las mujeres en candidaturas, en cargos, y no únicamente como un tema de cuotas, sino como un tema de relevancia, puesto que las mujeres entrar a la democracia y aumentar nuestra participación política es poner a prueba la democracia misma. Y estamos listos, sabemos que vamos a dar resultados, sabemos que damos resultado en ese sentido, estamos preparadas, se nos ha dado impulsado en el tema de capacitaciones, en el tema de experimentación, y definitivamente creemos que la capacitación es lo que va a impulsar esta manera, y el acompañamiento legal, por supuesto, de la mano de los diferentes institutos de gobiernos del Estado y del Instituto Electoral.
Yo lo dejaría con esto, la participación. Creo que definitivamente es una labor que debemos hacer todas, y si la dejamos únicamente al partido o lo dejamos únicamente en un panel, pues realmente vamos a atrasar no solo nuestro crecimiento personal, sino de las generaciones venideras. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Fernanda Salazar por su participación. Destaco de la misma que señala la Comisión Especial de Violencia Política contra la Mujer, que es parte de un órgano del Partido Acción Nacional, el cual emitió el protocolo de atención a violencia contra la mujer, en el que se establecen procedimientos y sanciones para los infractores en caso de violencia en contra de la mujer. Y la maestra hace un llamado a reforzar la labor sororal. Gracias, maestra, por su participación. A continuación tenemos la participación de la maestra Meli Romero Celis, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, maestra, la escuchamos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas las mujeres que esta tarde están presentes, a todas las personas que nos ven también. Quiero agradecer muchísimo esta invitación a nombre de mi Partido Revolucionario Institucional. Felicitar, por supuesto, al observatorio, a su presidenta, la doctora Mariana, al Instituto Electoral a nivel estatal, a todos y a todas quienes hacen posible este tipo de reflexiones que, coincido con mis compañeras, trascienden mucho más allá de un simple foro. ¿Por qué? Porque definitivamente la violencia política en contra de las mujeres es una realidad. Hay situaciones que las mujeres hemos vivido históricamente, por las cuales muchas mujeres han luchado y han actuado y han alzado la voz, inclusive han dado su vida para cambiar esta dinámica que se viene dando desde que comenzó nuestra vida democrática en México y en el mundo entero, de hecho. Las mujeres sufren violencia y entonces se les imposibilita que lleguen a ocupar una candidatura y después que lleguen a ocupar un puesto de elección o de decisión. Las mujeres sufren muchísimos obstáculos, limitaciones, que muchas veces pasan desapercibidos, pero en la realidad complican muchísimo el actuar, el desempeño y la participación política de las mujeres en el día a día. Y desafortunadamente también vemos que las mujeres inclusive han perdido la vida simplemente por atreverse a participar en un proceso electoral. En el 2018, 17 mujeres en México perdieron la vida. Fueron asesinadas solamente porque fueron candidatas. Eso es algo que me parece que no podemos tolerar, es inaceptable y necesitamos sensibilizarnos como país ante esta situación. Celebro muchísimo que todos y todas busquemos hacer algo al respecto. Yo me parece que, aunque aquí estamos compañeras que representamos diferentes partidos políticos y por lo tanto diferentes ideologías en cuanto a la manera de ejercer un gobierno, sé que podemos coincidir plenamente en esta búsqueda de lograr la igualdad en las mujeres y la protección de nuestros derechos. Es fundamental que hagamos equipo, que seamos sororales. En mi experiencia personal y profesional también yo sé, he vivido muchos momentos en donde las mujeres dejamos a un lado completamente nuestras ideologías partidistas para unirnos a favor de nuestra causa. Eso es algo que la doctora Mariana reitera muchas veces. La causa nos une efectivamente y somos capaces pues de hacer a un lado otros intereses para ayudar a que avance el privilegiar el ejercicio de los derechos de las mujeres. Este es un claro ejemplo de ello. Me complace mucho compartirles que en el PRI la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres y nuestra participación política viene ya de tiempo atrás. Desafortunadamente no tanto como quisiéramos, pero sí, desde los 80s en nuestro partido se creó de hecho un organismo al interior de nuestro partido que fue llamado entonces la Comisión para la Integración de la Mujer. Este organismo o esta agrupación ha venido evolucionando hasta hoy en día llamarse OMPRI, es nuestro organismo nacional de mujeres priistas. Y este organismo tiene toda una identidad, una personalidad jurídica propia y un objetivo fundamental que es precisamente pugnar por la igualdad entre hombres y mujeres
y buscar que las mujeres priistas tengan cada vez más participación política, que conozcan plenamente sus derechos y que por lo tanto estén en muchas mejores condiciones de llegar y después de ejercer una responsabilidad pública. Nosotros tenemos en toda nuestra normatividad, tenemos nuestros documentos básicos que están integrados por los estatutos, por nuestro programa de acción y por nuestra declaración de principios. Y en cada uno de ellos se establece muy claramente cuál es la filosofía o los principios, vaya, con los cuales el PRI busca impulsar a las mujeres, empoderar a las mujeres, salvaguardar nuestros derechos y apoyar nuestra participación política. Hay responsabilidades muy puntuales y hay acciones también muy concretas que cada uno de nuestros documentos busca impulsar. Entre ellas, bueno, tenemos una acción reciente de la cual nos sentimos sumamente orgullosos, las mujeres en el PRI. Tenemos una Escuela Nacional de Mujeres Priistas que ha desarrollado toda una metodología para capacitar a las mujeres en todo el país. Hoy lo estamos haciendo, de hecho, utilizando las plataformas virtuales para llegar a muchas más mujeres y capacitarles precisamente en todo lo que les va a posibilitar no solamente conocer nuestros derechos, buscar tener mayores herramientas de participación política, sino sensibilizarnos a todas estas cuestiones de violencia. Porque desafortunadamente, y podemos pensar en muchos ejemplos cotidianos, desafortunadamente la violencia en el mundo político de repente pasa desapercibida y de repente asumimos algunas decisiones o algunas acciones por parte de nuestras autoridades partidarias como normales, entre comillas. Y entonces las mujeres, al no ser sensibles a esta situación, pues o nos aguantamos o muchas sienten que es mala suerte, que no te tocó, etcétera, etcétera, y no se dan cuenta que lo que está pasando es que se está atropellando algún derecho de ellas. Entonces, nuestra Escuela de Mujeres Priistas ha sido fundamental en estos objetivos. Tenemos, por supuesto, mucha capacitación también, más allá de la Escuela de Mujeres, capacitación a través de talleres, de encuentros breves, encuentros tal vez de una sola ocasión, pero sí para sensibilizar a nuestras estructuras partidistas también de todo esto que platicamos. De hecho, el miércoles 25, y gracias al apoyo también de la doctora Mariana, muchísimas gracias, tuvimos todo un encuentro para capacitar a nuestras líderes municipales para darles mayores elementos respecto de la violencia que vivimos las mujeres, incluyendo la violencia política y cómo podemos atenderla, denunciarla, contactar a nuestras autoridades a nivel estatal para poder proceder en algún caso, ¿no?, que sea necesario. Y bueno, en el PRI también lo que tenemos es un protocolo que de hecho estamos difundiendo muchísimo, un protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Este es un documento que ya se viene preparando desde el 2016, en 2018 fue publicado y difundido ampliamente, y entonces nuestras estructuras, al menos nuestros liderazgos femeniles, saben de este protocolo. Estamos nosotras orgullosas porque entendemos que el PRI fue uno de los primeros partidos políticos a nivel Latinoamérica, de hecho, que emitió este protocolo, y bueno, ahora la tarea es socializarlo y lograr que las mujeres tengan confianza para poder denunciar cualquier hecho y para poder lograr que se sancione también cualquier situación de violencia. Mucho de lo que el protocolo contempla y nuestros estatutos, nuestro programa de acción y nuestra declaración de principios, mucho de lo que contempla son mecanismos de prevención de la violencia, reitero, a través de la sensibilización y capacitación. Pero en el protocolo también considera, por supuesto, sanciones importantes que deben ser impuestas a los responsables. Y nuestra normatividad y el protocolo en sí faculta al OMPRI, al Organismo Nacional de Mujeres Priistas, para todo esto, para capacitar, para emplear mecanismos de prevención, para darle seguimiento a las sanciones una vez que ya ha sido, que el protocolo entró en funciones y que se ha determinado que amerita una sanción alguna persona de nuestro partido.
entonces se registra debidamente y se nos faculta para que le podamos dar seguimiento. Y después también podemos evaluar lo que ha sucedido en torno a todos estos casos. De hecho, en el año 2018, durante la elección y después de la elección, el PRI hizo todo un esfuerzo de entrevistar, platicar con mujeres candidatas para documentar sus experiencias como mujeres candidatas y las acciones de violencia que vivieron. Y es increíble, pues, darnos cuenta cómo las mujeres seguimos en condición de desventaja en un proceso electoral. Muchas veces, por la definición de la candidatura, pero una vez que son candidatas, no todas reciben los presupuestos completos, no todas reciben la información completa que les permite llevar a cabo su candidatura plenamente. Y hay cuestiones como... inclusive estas campañas de comunicación que muchas veces pues pueden favorecer más a un candidato hombre que a una candidata mujer, o simplemente no considerar, vaya, las condiciones que tenemos las mujeres participando políticamente. Entonces, todas esas son situaciones de desventaja. Las identificamos después de haber hecho este estudio muy puntual después de la elección del 2018. Y bueno, eso nos sirve de retroalimentación, por supuesto, para la misma capacitación y para la formación que tenemos de nuestras mujeres cuadros políticos en el PRI. Me parece que es fundamental, vaya, que sigamos haciendo esto al interior de nuestro partido, pero con la sociedad abierta en general, que entre todos los partidos podamos ayudar a difundir mensajes que a la población le permitan identificar los casos o los aspectos que se traducen en violencia hacia las mujeres y que por lo tanto limitan la participación y la llegada de las mujeres. Hacia el interior y hacia el exterior. Al interior nosotros tenemos plenamente identificado qué podemos trabajar con nuestras estructuras, qué debemos pedir y exigir a nuestras autoridades partidarias y también a nuestros candidatos y candidatas. Todo en conjunto me parece que, insisto, tiene que ayudar a lograr que las mujeres avancemos en nuestra participación política, que logremos espacios habiendo convencido a la población y que estos espacios los ejerzamos también con plena conciencia de lo que vivimos las mujeres. Solamente así, se ha dicho de manera reiterada, solamente así con la participación nuestra lograremos garantizar una plena democracia en Colima y en México. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por su intervención. De ella destaco la creación en el PRI de la Comisión para la Integración de la Mujer, que ha evolucionado a un PRI, Organización de Mujeres PRIistas. Destaco también la Escuela Nacional de Mujeres PRIistas, cuyo objetivo es capacitar y sensibilizar en temas de violencia, y el Protocolo de Violencia Política en Razón de Género del año 2018, que contiene mecanismos de prevención, de seguimiento y de sanciones. Finalmente, en su intervención hace un llamado a hacer a un lado otros intereses y hacer suya la causa a favor de las mujeres. Continuando con el orden de las intervenciones, es el turno de la licenciada Ángela Margarita Delgado Hernández, representante del Partido de la Revolución Democrática. Licenciada, tiene el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. La saluda Ángela Delgado, titular de la Secretaría de Igualdad de Género en el Partido de la Revolución Democrática, PRD. Nuevamente reiterar mi agradecimiento por permitirme ser parte de este panel y mencionarles a todos ustedes el trabajo que se está llevando a cabo dentro de nuestro partido. Todo esto encabezado por la secretaria Karen Quiroga, quien ha tomado muy en serio todos los temas de capacitación hacia las mujeres en el ambiente político y todos los temas de violencia a las mujeres. Les comparto que el pasado 9 de octubre se llevó a cabo un encuentro nacional donde todas las mujeres que somos titulares de las Secretarías de Igualdad de Género en cada uno de los estados del país nos dimos cita en la Ciudad de México para capacitarnos nosotras acerca de temas de igualdad de género, de paridad de género, acerca de temas de violencia política, para estar completamente preparadas y pues llevar a cabo correctamente todas estas acciones que vamos a estar tomando para las próximas elecciones.
en este Congreso Nacional se nos compartió el protocolo que ya existe en el partido desde el año 2017, el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género en el Partido de la Revolución Democrática, que escuchando los lineamientos que nos compartía al principio de este foro la maestra Marta Elba, pues cumple este protocolo con los lineamientos que se han aceptado, que se han aprobado en el Instituto Electoral del Estado de Colima. En materia, en efectos para este protocolo, se define la violencia política como la acción u omisión que en el ámbito político o público tenga por objeto anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una mujer. Es así como lo definimos en este protocolo y que se puede manifestar ya sea por presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida en razón de género, cualquiera de las mujeres que sean militantes o no militantes del partido PRD. Este es un punto muy importante. Queremos destacar que aunque las mujeres no sean militantes del partido, si están sufriendo violencia política en razón de género por alguno de los miembros militantes del partido del PRD, nosotros como Secretaría de Igualdad de Género también nos comprometemos a sancionar a esas personas que estén llevando a cabo la violencia, sea o no a mujeres militantes del partido. De manera general, los puntos que lleva a cabo este protocolo, pues es primeramente definir cuál es el tipo de violencia que se está llevando a cabo contra la mujer, ya los mencionaban al principio, la falta de apoyo económico para las campañas, que no se les da la capacitación correcta, no se les da la oportunidad de entregar a lo mejor a tiempo algún documento para que puedan llevar en tiempo y forma su campaña electoral, no se les da la difusión necesaria o incluso los miembros del partido no le dan a esa mujer el espacio para que pueda hablar, para que pueda compartir sus conocimientos y menosprecian su inteligencia o su capacidad para llevar a cabo su puesto o su candidatura. Una vez que se determina que se está llevando a cabo violencia política a una mujer en razón de género, lo siguiente paso sería pues meter la denuncia. En esta situación, en este protocolo, se pide que la denuncia sea de manera escrita. Nosotros, como Secretaría de Igualdad de Género, acompañado de la Coordinación Estatal de la Organización Nacional de Mujeres, estamos trabajando en conjunto y somos quienes damos seguimiento a estas denuncias, quienes hacemos acompañamiento a las mujeres que estén sufriendo de cualquier tipo de violencia política en razón de género. Si ellas sienten que están sufriendo esta violencia, nosotros las asesoramos y las ayudamos para llevar a cabo correctamente esta denuncia. Una vez que se tiene la denuncia, se envía a la Comisión Nacional de Ética y Valores del partido PRD. Y una vez que se tiene allá esta denuncia, pues la comisión hace la investigación necesaria para determinar qué tipo de sanciones se llevarían a cabo a la persona que cometió esta violencia, sanciones que ya se mencionaban también al principio en los lineamientos, desde retirarle su militancia hasta que pues haga un pago a lo mejor del daño moral o económico que llevó a cabo hacia la mujer. Después que ya se dio la sanción, pues nosotros como Secretaría de Igualdad de Género nos comprometemos a dar seguimiento a esta sanción, que se cumpla la sanción y por supuesto que no se vuelva a repetir. En este mismo protocolo, las medidas de prevención encabezadas por la Secretaría de Igualdad de Género son principalmente la difusión del protocolo, que desde el año 2017 se ha venido difundiendo a todos los militantes del partido, especialmente en este congreso que les mencionaba. Se reiteró nuevamente este protocolo, se difundió en cada uno de los grupos de cada estado. Nosotros aquí en la Secretaría en el estado de Colima ya hicimos la presentación de este protocolo el pasado 30 de octubre, donde también se hizo el nombramiento de las comisionadas de la Coordinación Estatal de la Organización Nacional de Mujeres. Ahí se presentó el protocolo y también se presentó una campaña que pues las invito a todos ustedes también, si están interesadas en compartir esta campaña. Es una campaña contra la violencia de las mujeres. Como les mencionaba al principio, nuestra secretaria nacional Karen Quiroga está de verdad muy comprometida en capacitar a las mujeres en cosas políticas, pero también en erradicar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Y esta campaña de violencia, de cualquier tipo de violencia, está muy interesante. La pueden encontrar en las redes sociales del Partido de la Revolución Democrática, de la Secretaría de
de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros en el Partido de la Revolución Democrática. Es una campaña que arrancó el 9 de octubre en el Congreso Nacional y que nosotros aquí en el Estado la pusimos en marcha a partir del 30 de octubre. En esta campaña nosotros estamos poniendo a disposición números especiales para aquellas mujeres que sientan que están sufriendo algún tipo de violencia, sea política en razón de género o sea violencia psicológica, sea violencia en sus hogares, porque sabemos que este confinamiento, esta pandemia también vino aumentar los casos de violencia dentro de los hogares en las mujeres. Entonces, el partido se hizo muy consciente de esta problemática, buscó una manera de ayudar a las mujeres que están pasando por estas situaciones de violencia y qué mejor que a través de una campaña nacional como esta. Aparte de las campañas, también se están realizando talleres, conferencias, todo esto a nivel nacional, pero nosotros como secretaría a nivel estatal estamos retomando todas estas conferencias, estos talleres y se las estamos compartiendo las mujeres militantes del partido aquí a nivel estatal. El partido a nivel nacional está haciendo una gran labor buscando conferencias, buscando talleres que nos puedan servir a nosotras para capacitarnos. Por ejemplo, en estos momentos se está llevando a cabo un taller de derechos políticos de las mujeres. Este taller es encabezado por el Instituto Nacional Electoral y por la ONU Mujeres. Este taller solo se contaba con 5,000 lugares y el PRD fue uno de los primeros que acaparó lugares haciendo difusión de este taller para que las mujeres pudieran ingresar. Y también les comparto, ya para finalizar, que se está realizando una cruzada nacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Inició el 25 de noviembre en marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Termina el 10 de diciembre. Son 16 días de activismo para que podamos hacer conciencia acerca de la violencia que vivimos las mujeres. Justo en este momento, bueno, a las 5 de la tarde se va a hacer la presentación de un libro, el libro Hazte un lado, va a pasar él, que es una publicación original del Partido de la Revolución Democrática. Se hace la presentación de este libro y más adelante aquí a nivel estatal vamos a retomar esa presentación del libro para hacer la difusión en nuestro estado y van a seguirse haciendo diferentes conferencias, campañas hasta el 10 de diciembre. Finalmente, decir nuevamente reiterarles que en el PRD a nivel estatal estamos muy, muy comprometidas, tenemos muchas ganas de ayudar a las mujeres, de evitar cualquier tipo de violencia, principalmente la violencia política en razón de género y que vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos para capacitar a las mujeres, pero también pues para hacer un llamado a los hombres militantes de nuestro partido para eliminar cualquier tipo de violencia y que también ellos se unan a la causa de las mujeres. Gracias. Gracias a la licenciada Ángela Delgado por su participación. Destaco de ella los temas centrales respecto de la capacitación en temas de igualdad y violencia política que realiza el PRD. Menciona también en su participación la emisión del protocolo en el año de 2017, su protocolo de violencia política en razón de género. Señala algunas acciones que se incluyen en el protocolo y que configuran violencia política. Y también nos señala que esta denuncia que se presente en materia de violencia política, se envía a la Comisión Nacional de Ética del PRD, la cual determinará la sanción. Finalmente, nos comenta respecto de diversas acciones y eventos que está tomando y haciendo el partido del PRD, tales como la campaña para erradicar la violencia en razón de género, que es una campaña nacional, una cruzada nacional, que contiene 16 días de activismo y en el marco del día de la conmemoración del Día Naranja, así como la presentación de un libro que entra dentro del marco de estas actividades. A continuación, daremos uso de la voz a la siguiente panelista, que es la contadora pública Judith Sánchez Moreno, quien representa al Partido del Trabajo. La escuchamos. Gracias, contadora. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco al Instituto Electoral del Estado de Colima por el desarrollo de este evento para que las diferentes lideresas de los partidos políticos de nuestro estado nos demos cita para disertar acerca de la violencia política en razón de género, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual fue propuesto el 25 de noviembre como conmemoración a nivel mundial por la muerte de 3 mujeres que perdieron la vida en manos de un tirano, un dictador, me refiero a las hermanas Mirabal, las cuales marcaron la diferencia para todas las mujeres del mundo. Este tema, que es de vital importancia,
ya que estamos iniciando un proceso electoral donde las mujeres tendremos un rol muy importante, derivado de una serie de reformas constitucionales y legales, las cuales, por ejemplo, en este año 2020, se publicaron las relativas a la violencia política en razón de género, derivado del incremento en las cifras registradas por esos hechos y la falta del marco normativo para atenderse. Quiero agradecer también al Partido del Trabajo en tener a bien considerarme como parte del sectorial de mujeres e integrante de su Comisión Coordinadora Estatal, máximo órgano colegiado de toma de decisiones, para ser yo quien los represente en este espacio de reflexión acerca de la violencia política que viven las mujeres, las leyes de protección y así el marco normativo que nos asiste y, por supuesto, lo que hacen nuestros partidos en favor de la participación política e inclusión de la mujer en los espacios de poder. A las mujeres, hombres y jóvenes que nos siguen por las redes sociales, mi agradecimiento por interesarse en eventos como este, donde se busca visibilizar a toda la población para erradicar el acoso y cualquier tipo de violencia hacia la mujer, buscando concientizar en la construcción de las nuevas masculinidades, porque el hombre y la mujer somos igual ante la ley. Para iniciar con mi participación, quiero hacer una breve reseña acerca del caso de acoso, violencia y persecución política a la que se enfrentó nuestra compañera, la doctora Guadalupe Rodríguez Martínez, por parte de la entonces PGR, que abrió una carpeta de investigación por operaciones ilícitas y terrorismo. Además, que su cuenta y la de los CENDIS del Frente Popular Tierra y Libertad, que fundó en 1990, fueron bloqueadas para entorpecer la operación de dichos centros. Esto como estrategia del gobierno para impedir que el Partido del Trabajo fuera parte de la alianza electoral Juntos Haremos Historia, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Resulta claro que la PGR desató esta persecución sin ningún fundamento legal por el solo hecho de pensar y actuar políticamente diferente al PRI gobierno, y como lo dije, todo a consecuencia de la decisión del Partido del Trabajo de apoyar en la sucesión presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, los hechos hablan por sí solos y la verdad queda de manifiesto. No hubo delito que perseguir. Se llevaron a cabo diferentes tipos de manifestaciones en la ciudad de Monterrey, donde se pedía al gobierno federal un alto a la persecución política y detener una campaña de mentiras y calumnias hacia nuestra lideresa política del Partido del Trabajo. Después de casi un año de persecución, por fin llegó justicia, el 2 de octubre del 2018, cuando reapareció la doctora Lupita y manifestó que recibió diversos tipos de amenazas, de muerte, de secuestro, desapariciones y amenazas contra su familia, padeciendo un severo desprestigio que el propio sistema le ocasionó. La doctora Lupita ha luchado por un modelo educativo de calidad, con premios internacionales y que como objetivo principal es universalizar la educación temprana. En esta experiencia se percibe cómo se vulneran los derechos humanos y de género por ser mujer, y además agregamos que es una mujer muy activa políticamente. Actualmente, la doctora Lupita es diputada local y presidenta del Congreso del Estado de Nuevo León, teniendo una importante participación en la máxima tribuna de ese estado y habiendo presentado hasta la fecha 70 iniciativas de ley. Una mujer que se inició en la lucha social, en los movimientos urbano popular, y que se ha caracterizado por consolidar una educación integral desde la primera infancia, siendo una convencida que la inversión en estas edades dará como resultados mejores ciudadanas y ciudadanos. El Partido del Trabajo, desde la construcción desde sus estatutos,
tiene como parte fundamental la participación de la mujer en todos los ámbitos públicos, tanto como representantes populares, así como servidoras públicas y, por supuesto, en los órganos de dirección en las diferentes comisiones. Nuestro modelo de funcionamiento es la democracia centralizada. Por esto, entendemos la aplicación de la línea de masas en materia de funcionamiento partidario y que implica la combinación equilibrada de la democracia directa, semidirecta y de la democracia representativa. Los órganos directivos actualmente renovados en este 2020 a través de los congresos municipales, estatal y nacional, se da la participación activa de la mujer en los espacios de toma de decisiones. En los 10 municipios de nuestro estado se renovaron las dirigencias municipales, incluyendo en todas de manera paritaria la integración de la mujer. Este hecho es algo que el Partido del Trabajo está convencido, y si que ninguna ley estableciera este principio, ya lo veníamos adoptando, porque es consciente de la participación de la mujer, el respaldo y el apoyo que deben tener como parte transformadora de nuestra sociedad. Por ello, el PT se pronuncia a favor de la paridad de género en las elecciones de este 2021. La participación de las mujeres en la vida política es indispensable para la democracia del país. El Partido del Trabajo confía plenamente en las mujeres mexicanas y en su lucha constante por la reconstrucción de un mejor país, y su participación en todas las esferas de la vida pública es fundamental para el progreso. Bajo ninguna circunstancia se apoyarán posturas políticas o posicionamientos que atenten contra sus derechos. Son bienvenidas todas las mujeres al Partido del Trabajo. Su labor, espíritu y aportaciones fortalecen la democracia mexicana y contribuyen al desarrollo integral de una sociedad más justa, equitativa, plural e incluyente. Esto en voz de nuestro dirigente nacional, Alberto Anaya. Actualmente, las servidoras públicas no cuentan con formación en materia de perspectiva de género y de combate a las violencias machistas. Una ruta efectiva para lograrlo es la concientización de las servidoras públicas en materia de género, para que de esta manera las políticas públicas, acciones o contacto con la ciudadanía en general cuenten con perspectiva de género. Quiero hacer mención de una iniciativa de ley con proyecto de decreto propuesto en el Senado por nuestra compañera la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a la cual se suma nuestro senador por Colima, Joel Padilla Peña. Me refiero a la Ley General de Capacitación Obligatoria en materia de género, prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres del Estado mexicano, lo cual agradezco, pues sé que para su agenda política las mujeres somos prioridad. Desde este espacio les digo que estaremos muy pendientes del desenlace y que cuente con las mujeres del Partido del Trabajo para impulsar y respaldar dicha iniciativa. Asimismo, pedirles a las representantes de los diferentes institutos políticos que analicen la presente iniciativa y que puedan construir un frente para que sean portavoz en las dirigencias de sus partidos para que se pueda aprobar en beneficio de todas. Esta iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. Es importante que todas y todos los servidores públicos, así como los prestadores de servicios profesionales al servicio del Estado, cuenten con los conocimientos y aptitudes suficientes en materia de género, prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres. Así, desde la persona titular de la Presidencia de la República hasta cualquier presidencia del municipio más alejado del país, deberá de capacitarse con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de todas las mujeres. Como reflexión final, les comento que para consolidar la participación política de las mujeres, es necesario que comencemos de la fuente de donde podemos salir y surgir.
que son los partidos políticos. Por esto, aunque se han tenido importantes avances que tienen lugar en las últimas décadas, las mujeres todavía enfrentamos múltiples obstáculos. El gobierno ha tomado el rol de proteger los derechos de las mujeres, propiciando su participación en la vida pública y política en condiciones de igualdad con los varones. Las mujeres candidatas siguen sufriendo más situaciones de hostilidad y violencia que sus pares varones. Y ahora que estamos en igualdad, o digamos que somos mitad y mitad, en la lista de candidaturas, este fenómeno tan discriminatorio sigue estando muy vigente. Es importante seguir impulsando iniciativas de sensibilización sobre la problemática de la violencia contra las mujeres candidatas y electas en el ámbito de los partidos, para que los partidos no solamente le deban a la fuerza a incluirlos en una lista, que de hecho lo tienen que hacer, sino formarlas, prepararlas y darles las mismas oportunidades que tienen los varones para construir una sociedad más justa y democrática. Por todo esto, es que agradezco a quienes se suman al activismo y que es nuestro derecho a las mujeres a la participación política. No hay democracia sin las mujeres. Agradezco este importante evento. Muchas gracias al Instituto Electoral del Estado. Muchas gracias, contadora, por su participación. Retomo de la misma la importancia que le da a la sensibilización de las nuevas masculinidades, la experiencia que relata respecto de las acciones ocurridas a la lideresa de su partido, Nuevo León, que actualmente es diputada local de dicho estado, su pronunciamiento a favor de la paridad y el área de oportunidad que ve respecto de la capacitación en materia de género a servidoras públicas. A continuación daremos el uso de la voz a la licenciada Laura Patricia Torres Ríos. Ella es representante del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, licenciada, gracias. Perdón, licenciada, su micrófono está cerrado. Gracias. ¿Está cerrado? Ok. Ya la escuchamos. ¿Sí me escucha? Sí, bueno. Ya. Pues bueno, muy buenas tardes a todas mis compañeras y a todas las personas que hoy nos hacen el favor de escucharnos en este panel virtual, que pese a las malas noticias que a diario tenemos por la pandemia y a las condiciones económicas que nos está atravesando nuestro país, pues tenemos la gran oportunidad de vernos en este foro, trabajando en conjunto con más mujeres de diferentes ideologías e instituciones que nos marcan también lineamientos y avances, y sobre todo en los avances de las nuevas tecnologías para estar trabajando en estos nuevos retos que son las tecnologías, ¿no? Felicito mucho al Instituto Electoral del Estado por esta iniciativa de generar las condiciones para que las mujeres y los hombres sigamos trabajando en beneficio de una sociedad que hoy más que nunca reclama y exige nuevas formas de participación. Construir ciudadanía debe de ser una tarea y una responsabilidad de todas y todos, especialmente del gobierno, de los partidos políticos y sobre todo de las mujeres que estamos comprometidas para lograr una igualdad. Asimismo, y por supuesto que la sociedad organizada tiene esta tarea de promover la construcción de la ciudadanía, en nuestro partido es ejemplo también a seguirlo. Habemos muchas mujeres dentro de este partido verde ecologista que nos da una gran apertura para estar participando y poder tener los análisis necesarios para lograr erradicar la violencia política de género y sobre todo nuestra participación en los próximos procesos electorales. Las mujeres enfrentamos retos difíciles dentro de las diferentes esferas de la sociedad, principalmente en los procesos electorales. Nuestra participación siempre ha sido muy cuestionada. En el Partido Verde Ecologista estamos trabajando desde lo interior hacia también al exterior, construyendo primero un andamiaje que nos permita lograr a corto tiempo la igualdad y así erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género. Ninguna mujer debe ser violentada de sus derechos políticos. La dignidad de una mujer debe estar siempre por encima. En este Partido Verde Ecologista que hoy represento,
tenemos diferentes acciones dentro del marco de conmemoración de la erradicación de la violencia contra las mujeres que se han implementado no nada más en el mes de noviembre, sino a través de todos los meses del año con la finalidad precisamente de estar erradicando no nada más la violencia política contra las mujeres, sino todos los tipos de violencia que ahí se pueden hacer visibles. Aquí cito, y me gustaría muchísimo hacer mención que nuestro Partido Verde Ecologista trabajamos con paridad. Existe un gran número de mujeres que trabajan con la perspectiva de género, sensibles a los problemas, a los problemas sociales a los que nos enfrentamos, especialmente en la toma de decisiones en la vida pública y política. Por ejemplo, en nuestro Comité Ejecutivo Estatal contamos con 8 integrantes, 4 de ellas son mujeres. Nuestro consejo político se integra por 15 personas y 7 son mujeres. La comisión de transparencia la preside una mujer. Los órganos de representación electoral están a cargo de una mujer joven. Y a nivel nacional, dentro de la estructura principal del partido, tenemos una dirigencia que se acaba de impulsar. La dirigencia nacional está conformada por una mujer, al igual que la secretaria ejecutiva. Y cito esto y resalto nuestro logro porque desde esa visión paritaria construimos acciones afirmativas que garanticen la plena participación de las mujeres en nuestro partido, empoderándola a las mujeres de facto y de papel. Dentro de las acciones que se han venido realizando dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se ha generado un programa de trabajo para el fortalecimiento de la participación política de la mujer, mismo que se presenta ante el INE y que con mucho orgullo decimos que no tenemos ninguna observación negativa, sobre todo en la implementación de todos los talleres que a través de todo el año se están llevando a cabo con el interés de seguir empoderando a las mujeres y dar a conocer todo el protocolo de la atención a mujeres que viven violencia. También dentro del Partido Verde Ecologista conformamos una red de abogadas que tenemos la perspectiva de género con la finalidad de ir cambiando y de ir haciendo capacitación con las mujeres y con los hombres de esta herramienta tan valiosa que nos puede ayudar a construir un mundo mejor, más equitativo y más, con más condiciones que nos favorecen a las mujeres. También nuestras mujeres del Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados que hoy nos representan y senadoras trabajan a favor de su género. Prueba de ello es en el Senado. Se acaba de aprobar por unanimidad la minuta que reforma las 7 leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, así como establecer medidas de protección y reparación de daño, que ya varias compañeras que aquí estamos participando lo han hecho mención. Nuestra senadora del Partido Verde Ecologista y del Estado, Gabriela Benavides Cobos, afirmó que es prioritario erradicar la violencia política, expresiones misóginas y machistas hacia las mujeres que participan en cargos de elección popular y de toma de decisiones, y propone reformar la legislación electoral nacional con la finalidad de fortalecer la paridad de género en el registro y sustitución de candidaturas por parte de los partidos políticos, así como para tipificar como delito el ejercicio de la violencia política encaminada a que una persona renuncie a su candidatura o a un cargo de elección popular con especial protección para las mujeres. Empecemos pues confiando en las mujeres que denuncian y protegiéndonos entre nosotras independientemente del partido que se pertenece. Sé y estoy cierta que todas las mujeres que aquí estamos participando coincidimos en algo, ¿no? En bajar los índices de violencia política contra las mujeres. Y de esa manera, independientemente de la filosofía que estemos representando, nos une el seguir incidiendo en la toma de decisiones. Por esa razón, el Partido Verde Ecologista ha estado sumando también a muchos jóvenes. Dentro de la suma de estos jóvenes, que son mujeres y hombres, se están implementando diferentes talleres que tienen que ver con formar cuadros nuevos y que estén preparados, sobre todo a las mujeres, para estar incidiendo en la toma de decisiones. Dentro de la conmemoración del 25 de noviembre también tuvimos y llevamos a cabo diferentes talleres virtuales, precisamente por lo de la pandemia. Son talleres que tienen que ver con toda la cuestión de la información que las mujeres debemos de tener sobre la cuestión del protocolo para erradicar y sancionar todo tipo de violencia. Estos talleres tienen valor curricular y son impartidos también por diferentes instituciones y avalados también por la Organización Mundial, por la ONU.
De esta manera, nuestra participación en el Partido Verde Ecologista se ha estado dando de manera muy equitativa y sobre todo que nuestros dirigentes, que es la parte oportuna que nosotras tenemos, las que estamos manejando toda la perspectiva de género, es sensibilizar que no solo por el hecho de ser mujer se tiene que negar, sino que la competencia que debe de estar siempre firme en un partido o en cualquier institución donde tú tienes el derecho de participar en cualquier esfera de la sociedad, sea la capacidad de la mujer y que no sea una limitante el hecho de ser el sexo. Gracias. Muchas gracias, licenciada Lourdes Patricia Torres, por su participación. De ella destaco, señala que la construcción de la ciudadanía es responsabilidad de todas y todos. Señala también que en el Partido Verde, tanto en su estructura estatal como en la nacional, está conformada con una visión paritaria y algunas de las acciones que ha llevado a cabo el partido en cuestión de violencia política y de participación política es un programa de trabajo de la participación política de la mujer, una red de abogadas que actúan con perspectiva de género y diversos talleres virtuales en el marco del protocolo de violencia política. A continuación, damos el uso de la voz a la siguiente panelista, la licenciada Adaneri Olivier Sánchez Altamirano, representante del Partido Morena. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí se escucha mi micrófono? Tenía problemas con él hace ratito. Sí, se escucha. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y todos. Es un gusto enorme tener la oportunidad de participar en estos espacios donde se puede expresar el sentir y las acciones realizadas en la vida interna de todos los partidos políticos y todo en relación a la violencia contra las mujeres. El pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en el partido político de Morena siempre se ha buscado el pleno desarrollo de cada una de las mujeres que conformamos nuestro ente político. Somos conscientes que la violencia política es una práctica cada vez más frecuente y alarmante que se ejerce desde el incumplimiento de la normatividad en relación a los derechos político-electorales de las mujeres hasta las situaciones altamente preocupantes, incluso que ha costado la vida de candidatas o representantes y en algunos casos la de sus familias. Por ello, dentro del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, hemos trabajado en pro de la erradicación de todas esas conductas. Y durante este año en particular, se ha trabajado a marchas forzadas para lograrlo. Algunas de las acciones que se han implementado dentro del partido político es que contamos con un periódico mensual denominado La Regeneración. Es un periódico que nosotros denominamos feminista, donde nuestras compañeras de toda la República tienen un espacio de expresión dentro de este medio informativo en donde se abordan temas sobre el empoderamiento político de las mujeres, la erradicación de la violencia y la participación activa de cada una de las mujeres militantes y simpatizantes que conformamos Morena. Es un medio que está al alcance de todas y todos. Esta es una versión que se maneja en forma impresa y tenemos una digital, esto con la finalidad de que llegue a todas las áreas posibles y pues lo hacemos llegar por medio de nuestras secretarías de mujeres que están en todos los estados, en este caso en el estado de Colima, y nosotros lo hacemos llegar a todas nuestras sedes estatales o representaciones estatales que tenemos en los municipios. Nosotros contamos con un protocolo para la paz política, es así como se denomina, donde lo tomamos el protocolo como una herramienta, es una herramienta interna para prevenir, atender, preparar, reparar y sancionar la violencia política contra las mujeres en Morena. Siempre buscando el respeto y la sororidad con nuestras militantes. Este trabajo en particular se logró con la colaboración de las Secretarías Estatales de Morena Mujeres y la Secretaría Nacional de Morena. Y su principal objetivo es obtener un protocolo, en ese tiempo era obtener un protocolo de calidad con todas las adecuaciones para garantizar el sano desarrollo y sobre todo brindar un partido libre de violencia.
se creó de igual manera en este año una plataforma de mujeres. Nosotros la hemos denominado Plataforma Morena Mujeres 2020-2021. Esta misma fue elaborada con la participación de más de 100 mujeres morenistas de toda la República y consta de 28 puntos, en donde se señalamos acciones a realizar para acompañar el avance de nuestros derechos. Entre algunos de los puntos tenemos el atender la violencia de género contra las mujeres, perpetrada por acciones u omisiones de los funcionarios del Estado, a quienes se deberán de capacitar e incentivar para actuar con perspectiva de género, especialmente tratándose de aquellas instituciones encargadas de la impartición de justicia y el uso de la fuerza. De igual manera, concretar la paridad de género en todas las instituciones públicas y privadas para que las mujeres y los hombres compartan posiciones políticas y administrativas del más alto nivel y responsabilidad en condiciones de igualdad. Y actualmente contamos con una campaña que hemos denominado 16 días de activismo digital. Esta es una campaña que nace o se comienza el día 25 de noviembre, justo el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia, y va a concluir el día 10 de diciembre. Esta campaña tiene como objeto el llamar a la participación de las mujeres de todo el país con reflexiones a través de las redes sociales y una invitación a realizar manifestaciones sobre las problemáticas que aquejan a cada estado y las posibles soluciones que desde su perspectiva social, ciudadana y política pues requieran estas problemáticas. Esto es un avance que se ha realizado en la lucha de nuestros derechos políticos. Tenemos que aprender a hacer política en igualdad de condiciones que los hombres y sin ser objeto de violencias machistas. De no erradicarse la violencia política en razón de género, no podrá haber paridad, igualdad y mucho menos democracia. Los retos, por tanto, siguen siendo numerosos. La mejor manera es la prevención de la violencia en todas sus formas, el establecer servicios de competencia, tener un mejor sistema de registro, información de casos, mayor asignación de recursos presupuestarios suficientes y sobre todo la capacitación de funcionarios para mantener un Estado y una política libre totalmente de violencia. Esas son algunas de los retos a los que nos podemos enfrentar. Y bueno, creo que el reto más grande que tenemos es empezar por nosotras mismas, erradicar la violencia desde cualquier ámbito, siempre en pro de las mujeres. Y creo que el reto más grande que tenemos como mujeres será impulsar la difusión entre las mismas mujeres del Estado y del país, y sobre todo educarnos acerca de nuestros derechos político-electorales, acerca de la justicia y pues de que lleva muchísima garra para defenderlos y de la importancia de denunciar ante cualquier abuso o violación al ejercicio de nuestros derechos político-electorales. Es cuanto, hasta aquí dejaría mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Adaneri. Retomo de su intervención algunas acciones que ha hecho su partido respecto de estos temas de violencia política. Uno es el periódico mensual feminista La Regeneración, otro el protocolo para la paz política, cuya finalidad es prevenir, atender y reparar la violencia política en razón de género. Otra es la plataforma Morena Mujeres 2020-2021, la campaña de 16 días de activismo digital, y señala como un reto principal el impulsar la difusión y educación respecto de derechos político-electorales de las mujeres. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la licenciada Katia Zaret Castillo Hernández. Ella es representante del partido Encuentro Solidario. Adelante. Muy buenas tardes. Yo soy Katia Castillo, coordinadora de comunicación del partido Encuentro Solidario, PES Colima. Y pues antes que nada, deseo agradecer al Instituto Electoral del Estado el brindarnos la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes en este importante foro. Estoy convencida de que la expresión de la pluralidad de las ideas contribuye de manera importante al fortalecimiento de nuestra democracia, por lo que celebro y reconozco que se generen este tipo de espacios de participación política. Enhorabuena. Quiero hablar un poco de los antecedentes.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cito textualmente, la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas o servidoras, de servidores públicos que se dirigen a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Tiene un impacto diferenciado en ella o les afecta desproporcionadamente con el objetivo resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras violencias, física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida, y hasta aquí la cita. Los estatutos del Partido Encuentro Solidario, el cual me honro representar el ejercicio de la democracia, señalan en el apartado de objetivos y obligaciones lo siguiente. Velar por las observaciones de los derechos humanos y ciudadanos que se sustenten en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, haciendo énfasis en los sectores tradicionalmente excluidos, así como garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en los mecanismos de elección de candidatos a legisladores federales, locales y o cargos políticos que determinan las leyes electorales correspondientes. La escasa participación de las mujeres como candidatas en México. Ser mujer en la política mexicana ha sido desde algunas décadas toda una batalla. El derecho de las mujeres a votar no fue un verdadero triunfo social y democrático, sino hasta 1955, que por primera vez la mujer que votó en unas elecciones federales, y se cumplió hasta 1964, año en que la abogada y política Nayari Aurora Jiménez Palacios fue electa como primera mujer para el cargo de diputada federal. Después de esta, destaca la participación de la mujer. No fue hasta 15 años después, cuando en el año 1979, orgullosamente en nuestro estado de Colima, fue electa una de las primeras mujeres gobernadoras en la historia de México, a cargo que ocupó distinguidamente la maestra política poetista Griselda Álvarez Ponce de León. La siguiente mujer gobernadora del país fue Beatriz Paredes Rangel, quien gobernó Tlaxcala en 1987 a 1992. A la fecha, lamentablemente, solo hemos tenido 8 mujeres a gobernadoras en la historia de México. Ahora quiero hablar un poco de la atención de la violencia de género sobre el proceso electoral del 2021. En un histórico avance en materia de protección a los derechos políticos y electorales de las mujeres, el pasado día 14 de abril del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica 8 leyes para combatir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. El decreto fue aprobado por el Congreso de la Unión el pasado 18 de marzo y entró en vigor a partir del 14 de abril en el hecho histórico que se reforman las leyes generales en acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en instituciones y procedimientos electorales. El sistema de medios impugna en materia electoral del partido político en materias de delitos electorales, de responsabilidad administrativa y las leyes orgánicas de la Fiscalía General en República y del Poder Judicial. En la historia reforma se incluye como modalidad la violencia política contra las mujeres en razón de género, que fue definida como toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular, menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres. Con tan importante avance legislativo, se garantiza a las mujeres el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones e inherentes en su cargo, labor o actividad, libre el desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de candidaturas, precandidaturas o ya sea funcionarios que ocupen cargos públicos. Se estableció también en dicha reforma a quienes cometan violencia política contra las mujeres, será aquella persona que pretenda menoscabar los derechos de las mujeres o discriminarlas por alguna situación, y pues puede ser perpetrada indistintivamente por agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes del partido político, militantes o simpatizantes. La violencia política de género también puede ser cometida por precandidatos, precandidatas o candidatos postulados por partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes o por un particular grupo de personas como particulares. Como resultado de dicha reforma, es imperativo también que el Instituto
Nacional Electoral, los organismos públicos locales, los partidos políticos y personas precandidatas y candidatos deben de garantizar el principio de partido de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, con la asignación del 50% de mujeres y 50% de hombres, en candidaturas a cargo de elecciones populares, en nombramientos de cargos o designación. Se establecen sanciones y la reparación de daños dependiendo de la gravedad de la situación. Asimismo, la obligación de los partidos políticos de promover los derechos de las mujeres, respetar la paridad de género y capacitar en su militancia sanciones que van desde la reducción financiamiento público hasta en un 50% a partidos políticos. Cancelar su registro, cancelar sus prerrogativas al agresor, en casos más graves se considera una pena de 4 a 6 años de prisión, de 200 a 300 días de multa. Debe resaltarse también que se establece que para aspirar a ser un legislador o legisladora no se debe estar acusado de haber ejercido violencia política contra la mujer en razón de género. En congruencia con lo anterior, el pasado 4 de septiembre del presente año, reconozco el Consejo General del Instituto Electoral del Estado la aprobación de acuerdos generales en el INE, CG 269-2020, mediante el cual se aprueba el lineamiento para la violencia política contra las mujeres en razón de género. El objetivo de este mecanismo es que la autoridad electoral garantice la reparación de protección e erradicación de violencia contra las mujeres, identificando con claridad a quienes han ejercido la violencia política en razón de género y repercusiones en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Por lo cual, afortunadamente, lo anterior asegura la violencia política contra las mujeres sea causal para negar el registro a una candidatura en un proceso electoral 2020-2021. Dicho registro será una herramienta fundamental para el proceso electoral congruente del 2020-2021. Toda vez que en un instrumento público que tiene como objetivos principales inhibir y erradicar la violencia política contra las mujeres y dar vigencia a la importante reforma legislativa antes mencionada. Ahora quiero hablar un poco del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres del PES. Con el objetivo garantizado de los derechos políticos electorales de la mujer, bajo los principios de los derechos humanos, la perspectiva de género, la igualdad y la paridad de género, incluso en no discriminación del Partido Encuentro Solidario, a través de la dirigencia del partido, así como las mujeres militantes y simpatizantes, contra los elementos y argumentos para ejercer plenamente nuestros derechos a través de los mecanismos de procesos de participación política y que brinda el observatorio nuestro partido y la vía democracia del país. De esta manera, el PES se constituye como instituto político verdaderamente garante todos los derechos políticos electorales de las mujeres en nuestro país. El PES, el partido que representa los derechos de la mujer a participación activamente en la vida política de la institución y del sistema político democrático del país. Lo que me mueve a unirme al PES son sus valores e indiscutiblemente la visión de la igualdad y el reconocimiento a la participación democrática de las mujeres en los procesos electorales y en la vida diaria de la sociedad, por el respeto a la familia como base a la sociedad, pero también a la mujer como pilar fundamental, y no solo del tejido social familiar, que debe en todo momento sustentar los valores establecidos en sus objetivos y obligaciones. Trabajaré intensamente en el marco de los lineamientos que nos entregue el Encuentro de Mujeres para lograr las metas concebidas de origen en este importante órgano del partido. Con el Partido Encuentro Solidario, no solo tenemos la certeza de que la participación libre de la mujer en los procesos electorales debe ser garantizada por ley y sociedad general, para ejercer ampliamente sus derechos a votar y ser votada, sino estamos convencidas de que dicha participación y ejercicio libre de sus derechos políticos y civiles es fundamental para el desarrollo democrático del país. Es momento de que como mujeres le demos la solidez a nuestra participación en el sistema democrático y político mexicano y a la mejora de manera de lograrlo es demostrando activamente nuestra capacidad, honradez, espíritu de servicio para con las causas significativas a quien más lo necesita. Que desde las trincheras del PES apoyemos nuestro liderazgo Hugo Eric Flores Cervantes y a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en las políticas públicas diseñadas para fortalecer a la mujer como ciudadana y como factor de transformación positiva en el país. Mi convicción es impulsar del PES como joven y como mujer la participación política de la mujer para que se incremente significativamente y de esta manera tomemos una acción real y efectiva, en la que la implementación de las políticas públicas que con los valores que nos caracterizan y contribuyen de esta manera trascendente en la transformación de nuestro Estado y nuestro país. Por lo que desde mi importante foro
por este importante foro, hago un respetuoso llamado a todas las mujeres que nos ven y nos escuchan a involucrarse de manera activa en la vida política de nuestro país. El PES siempre tendrá las puertas abiertas para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Katia Castillo por su participación. Retomo de la misma la reseña que hace de algunas mujeres, la reseña histórica de algunas mujeres destacadas en la política, tal como lo señala de la primera gobernadora del país, Griselda Álvarez, que es colimense. Da cuenta también del contenido importante y trascendente de algunas leyes que fueron reformadas en materia de violencia política en razón de género, y señala el contenido de los estatutos del partido que representa respecto de su compromiso de velar por los derechos humanos y de garantizar la igualdad en la selección de candidaturas. A continuación, continuamos con la siguiente panelista, que es la maestra Nereida Chavira Olivares, quien es representante del partido Redes Sociales Progresistas. Adelante, maestra. Gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación del Instituto Electoral del Estado a este tan importante panel virtual. Comentarles que tanto el presidente nacional del partido, el maestro José Fernando González Sánchez, así como el presidente estatal, el maestro Iván Morentín Ramírez, están comprometidos con las mujeres colimenses. A continuación, me permito hacer mención a la siguiente historia. María, una joven indígena que en contra de la voluntad de sus padres viajó a la Ciudad de México a estudiar Derecho, se graduó con mención honorífica. Sin embargo, su familia no le reconoció su esfuerzo y se alejaron aún más de ella. Al poco tiempo de graduarse, debido a su excelente desempeño laboral, fue invitada a trabajar en un partido político. Sin embargo, al verse sola y sin familia, había quienes se burlaban de ella por sus raíces indígenas. Y por si fuera poco, era acosada por algunos compañeros de trabajo a tal extremo de pedirle favores sexuales a cambio de una candidatura. Como María, existen muchos otros casos de mujeres víctimas de violencia política de género. Por ello, el partido Redes Sociales Progresistas, en sus estatutos, determinó la creación del Instituto Nacional de la Promoción a la Participación y Defensa de las Mujeres, la cual es la instancia partidista responsable de analizar, proponer y generar acciones para la promoción a la participación política, económica, social y cultural de las mujeres en el interior del partido y en la sociedad mexicana, así como observar y evaluar el desempeño de los órganos e instituciones públicas en la defensa de las mujeres para prevenir y erradicar las violencias por razón de género. Algunas de las atribuciones del instituto son realizar campañas de difusión con perspectiva de género y énfasis en nuevas masculinidades que informen a la militancia y a la población en general las medidas, mecanismos y acciones llevadas a cabo en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Desde medios como la televisión, radio, internet, vía pública y todos aquellos a su alcance. Además, implementar campañas de difusión sobre las acciones, medidas y mecanismos para prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género a través de medios de comunicación electrónica u otros de fácil acceso. También es importante proponer a los órganos de gobierno del partido los protocolos para la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y por último, establecer un observatorio que permita monitorear y evaluar las políticas públicas con perspectiva de género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y municipales. Es importante recalcar que el Instituto acompañará a las mujeres víctimas de violencia de género en la denuncia y demás aspectos de atención que necesiten, sean o no sean militantes del partido.
redes sociales progresistas se ha asumido como el partido de las mujeres y estamos convencidos de que Colima demanda liderazgos femeninos para la construcción de un presente y un futuro de progreso. Empoderar a la mujer colimense va a ser una de nuestras principales metas. Queremos que las mujeres gobiernen y lo hagan bien. Es por eso que toda mi sororidad para las mujeres colimenses y sepan que siempre las vamos a cobijar y apoyar para que salgan adelante. Su servidora, en carácter de coordinadora estatal de mujeres del partido Redes Sociales Progresistas y el colegiado de mujeres que participan en este tan importante proyecto, estamos convencidas que tenemos como objetivo crear una red de mujeres solidarias y unidas entre sí, capaces de participar en la política en igualdad de oportunidades y lograr incidir en la vida pública que mejore la calidad de vida de todas las mujeres de nuestro estado. Actualmente, como partido, implementamos 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra la mujer. En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, celebrado el pasado 25 de noviembre. Por último, me gustaría reconocer dos medidas implementadas por el INE en razón de género y derechos a la mujer. Una de ellas es la denominada 3 de 3, donde cada candidato debe presentar su declaración donde no ha sido condenado o sentenciado en el caso de violencia familiar o doméstica, delito sexual o deudor alimenticio. Y si llegase a tener una acusación legal, no podrá contender a un cargo público, lo cual considero un paso favorable. Y por otro lado, el de las 15 candidaturas a la gobernatura que habrá en las próximas elecciones, se obliga a los partidos a que 7 de ellas sean para mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la maestra Nereida por su participación. De ella destaco el contenido de sus estatutos del partido que representa, del Instituto Nacional de Promoción, Participación y Defensa de las Mujeres, el cual tiene como entre una de sus finalidades las campañas de difusión con perspectiva de género y campañas de difusión de prevención de la violencia política. Entre las actividades de este instituto se señalan las de acompañar a las mujeres en las acciones que realizan en contra de la violencia política en razón de género. Una de las actividades que ha hecho el partido en materia de violencia política es unirse a la campaña de 16 días de activismo de la ONU, y como meta nos señala la maestra del partido que representa es empoderar a las mujeres colimenses. Nuestro siguiente panelista, el ingeniero Miguel Fuentes Solís, se ha disculpado porque se quedó sin conexión, por lo que estas serían todas las participaciones en el evento. Comentarles que hasta el momento no se han registrado preguntas. Sí, lo que sí se han registrado son felicitaciones a todas y cada una de las panelistas. Por lo que, una vez concluidas todas las participaciones, a nombre del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Colima y del Instituto Electoral del Estado, les agradecemos a nuestras panelistas por su valiosa intervención y al público que nos acompañó a través de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias.